¿Qué pasa, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un video más. Y en esa ocasión estaremos hablando de las razones de por qué deberías considerar a compra un Renault Escala, auto no tan popular en su país y que posiblemente sea la primera vez que oigas este nombre. Ya que si bien Renault nunca ha sido una marca muy popular en nuestro país, esto no quita que tenga unidades bastante interesantes en su catálogo. Y es por ello que si estás en busca de un auto para compra y por casualidad te lo ofrecieron, o posiblemente está en tu mente y no estás seguro si es una buena opción, aquí te presentaré 4 razones para compra. Así que ¡comenzamos! Pero antes de comenzar a ver las razones de compra del Renault Escala, pongámonos un poco en contexto. Este auto llegó a nuestro país en el año 2010 en el proceso de renovación de la marca francesa Renault, presentando un nuevo sedán llamado Escala, que en su tiempo se convirtió en una buena propuesta de valor. Este nuevo Renault presentaba una vieja plataforma, pero muy confiable, de la alianza Renault-Nissan. El Escala llegó por primera vez a suelo mexicano, como mencioné hace un momento, en el año 2010, pero en otros países asiáticos ya es un auto más que conocido, ya que allá se vende desde el año 2002, pero con otro nombre, el cual es llamado por aquel continente como Samsung SM3, marca subsidiaria de Renault. De hecho, el Escala es un auto producido en Corea, más específico en la planta de Busan. Desafortunadamente no tuvo el auge que se pretendía, el cual fue descontinuado 3 años después, y quedando como único sedán de la marca francesa el Fluence. Algo que siempre ha arrastrado la marca francesa Renault es la poca confiabilidad en sus vehículos, la cual poco a poco se ha ido quitando en sus autos más recientes, pero que para muchos no se le quita la espinita de dudar si comprar un Renault. Y es que la mayoría buscamos autos guerreros que nos puedan durar años y años, recorriendo kilómetros y kilómetros, y que pocas veces o nunca nos den dolores de cabeza. Y si es lo que estás buscando, el Escala puede ser un auto pensado para ti, ya que este vehículo tiene la firma de la marca japonesa Nissan, contando con un motor de un Sentra N16 hasta el 2005, el cual es muy parecido al Nissan Sentra B15, auto más que popular y querido en nuestro país, caso muy diferente a lo que pasó con el Nissan Platina, que era un Nissan pero con motor de Renault. Aquí es un Renault pero con motor de Nissan. Y algo por lo cual es conocido la marca japonesa es que hace motores para toda la vida y con muy poco mantenimiento. El Renault Escala lo podrás encontrar con un motor 1.6 litros de 4 cilindros que nos ofrece 110 caballos de fuerza. Este motor está acoplado a una caja manual o, si lo prefieres, a una transmisión automática. Este motor te puede ofrecer una velocidad máxima de 185 km por hora. Un motor que ni en potencia ni en durabilidad te dejará decepcionado. Si bien el Renault Escala no es un auto que al verlo te enamores o la gente lo voltea a ver, sí es un auto discreto, que no es feo, pero tampoco sorprende. Y menos para los autos que últimamente están saliendo, que cuentan con líneas muy marcadas. Pero algo que sí cuenta el Renault Escala es con muy buen espacio interior, ya que si alguna vez te has subido a un Sentra, te darás cuenta del buen espacio para los acompañantes. Lo mismo sucede con el Escala, el cual cuenta con muy buen espacio para 5 pasajeros, el cual en viajes prolongados te irás bastante cómodo. Otro aspecto a considerar es su buen espacio en la cajuela, permitiendo así llevar bastante equipaje, mercancía del súper, o si tienes algún negocio y necesitas trasladar mercancía, este auto te puede funcionar muy bien. Y si estás en busca de un auto para salir a carretera, este puede ser uno ideal, ya que además de contar con buen espacio tanto pasajeros como para equipaje, el motor de este auto es conocido por responder bien, entregando el torque requerido cuando se le requiera.
un auto fácil para rebasar y hacer alguna incorporación a vías rápidas. Una necesidad en estos tiempos es contar con un auto ahorrador de gasolina, ya que por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde la gasolina magna cuesta hasta 23 pesos el litro, no nos podemos dar el lujo de tener un auto con motor grande. Y el Renault Scala pensó muy bien en sus consumidores, ya que al contar con un motor 1.6 litros y de 4 cilindros, su consumo es más que bueno. Y es que no por algo los vehículos de Nissan como el Zuru o el Versa son populares para el transporte público, eso por su gran ahorro en combustible. Y el motor del Scala no será la excepción, ya que podremos encontrar un consumo mixto de hasta 13 km por litro. Claro, esto puede variar, depende de cómo traigas su motor o también tu forma de pisar el acelerador. Pero algo indiscutible es que te va a ahorrar unos pesos al cargar gasolina. Y para terminar este video, veamos su última razón para compra. Y es que si te gustó sus anteriores razones para compra, pero aún no estás seguro de si comprarlo, esta puede que te haga decidirte, la cual está en su precio de compra. Y es que como mencionamos, este más que ser un vehículo de Renault, es más un Nissan, el cual si comparamos una Scala 2012 o un Sentra del igual año, encontraremos estas diferencias. Aquí podemos encontrar, voy a estar en diferentes páginas, voy a estar en Mercado Libre y también en segunda mano, también en Facebook de Marketplace. Y estaré comparando un Renault del 2012 con un Sentra del 2012. Yo sé que no se pueden comparar porque el motor del Nissan Sentra es un poquito más grande. Pero si nos vamos al Nissan Zuru, que es el motor 1.6 parecido a este motor del Renault Scala, pues la verdad no hay comparación. Es mucho mejor el Renault Scala por obviamente el equipamiento que cuenta este auto. Ya que aquí podemos encontrar incluso ya algunas, por ejemplo, algunas asistencias de seguridad como frenos ABS, bolsas de aire, seguros eléctricos, cosa que no encontramos en el Renault, en el Nissan Zuru. Ok, entonces bueno, aquí podemos encontrar precios desde 93 mil pesos, 75 mil pesos, incluso podemos encontrar uno en 62 mil 500 pesos, que es factura original, lo único es que para reemplacar vidrios y seguros eléctricos, excelente manejo, y lo podemos encontrar en 62 mil 500, por ejemplo, uno más o menos ya 2013 en 80 mil pesos. Y si nos vamos ahora a la siguiente página y buscamos el Nissan Sentra 2012, casi todos están arriba de 100 mil pesos, 108 mil, 100 mil pesos, alguno más o menos 2008, pero ese está en 83 mil pesos, lo cual bueno, aquí ya nos estaríamos haciendo de un auto más nuevo, ok, que para la Ciudad de México y el Estado de México aún puede circular todos los días. Ok, entonces como podemos ver, pues aquí nos conviene mucho más el Scala. Entonces aquí tenemos un mejor precio tanto en Facebook. Ahora vamos a Mercado Libre, que es un poquito más caro. Aquí encontramos en 86 mil pesos, 95 mil pesos, 110 mil pesos. Y bueno, si nos vamos aquí, el más económico que encontramos es en el 99 mil pesos y eso 2010. Aquí lo estamos encontrando en 2012. Entonces nuevamente, pues como podemos ver, yo sé que a lo mejor sí tiene un mejor motor, a lo mejor un 2.0, un motor un poquito más grande, en algunos casos pues está mejor el Sentra, pero bueno, por economía y el precio, y si tenemos un motor de Nissan, el Renault Scala nos puede funcionar bastante bien, es un motor ahorrador y obviamente, como mencionamos hace unos momentos, con gran durabilidad. Nuevamente nos vamos ahora a otra página en segunda mano. Entonces nos encontramos un Renault Scala 2012 en 93 y por ejemplo bastantes cuidados, créanme que no están. Este se ve bastante bien con buenos interiores, con el motor que tenemos aquí que se parece mucho al de un Nissan Sentra. Incluso tiene todas sus guías, su manual de usuario, este es manual. Y por ejemplo si nos vamos a un Sentra 2010, nos encontramos en 128 mil pesos, 150, 120, algunos hasta 152 mil pesos,
Como podemos ver, la diferencia es bastante grande. Entonces, si a lo mejor tu presupuesto no es muy alto y quieres un auto confiable, con todas las características que acabo de mencionar hace un momento, el Renault Scala puede ser para ti. Así que, bueno, continuamos. Pero cuéntame si con esos datos te dieron ganas de comprarlo o posiblemente ya lo tienes. Así que cuéntanos tu experiencia para que más gente se pueda informar y así ayudar a los demás a tomar una decisión de compra, ya que en el mercado hay infinidad de autos a considerar. Espero te haya gustado este video. Además, ponme en los comentarios qué otro auto te gustaría que hiciéramos su video de razones para compra. Asimismo, te invito a suscribirte y darle me gusta para más videos como este. También no olvides seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. De mi parte sería todo. Nos vemos en otro video. Adiós.